Cuidado con el ing en inglés, llevado al español siempre como un gerundio. ¿Por qué? Esta es la primera idea que tienen los estudiantes de español sobre este sufijo del inglés ing, que siempre se traduce o es el equivalente del gerundio en español. Estas palabras que terminan en ando, si el verbo termina en ar, como caminando, o yendo, si son terminados en er o ir, como bailando o escribiendo. Pero no siempre es así, porque el sufijo en inglés ing y ng puede también actuar como nombres, incluso en función de sujetos, lo que sería un equivalente a un verbo infinitivo en español. O podría actuar también como adjetivos, que generalmente serían los que en español terminarían en el sufijo -ente. Voy a darles ejemplos y entonces refuerzo mis ideas. Cuando una palabra que en efecto cumple la función de gerundio, terminada en ing, siempre en español lo va a hacer en ando o yendo. Por ejemplo, ayer yo estuve caminando mucho. Yesterday I was walking a lot. O mi hijo entró a la casa llorando. My son came into the house crying. Pero, ¿qué pasa en una oración como nadar es mi deporte favorito? Swimming is my favorite sport. O bailar me gusta mucho. I like dancing a lot. En este caso, no es bailando me gusta mucho. O nadando es mi deporte favorito. La equivalencia del sufijo, como les decía, puede ser también con un verbo infinitivo cuando está actuando como sustantivo. Y por último, ¿qué pasa con un tipo de oración como esta? Picasso fue un pintor sorprendente. Picasso was a surprising painter. Lo mismo. Pero ahora ese sufijo actúa como un adjetivo que en español tiene sus propios equivalentes. Entonces, no es conveniente, tanto para estudiantes de español como de inglés, mentalizar el hecho de que el ing del inglés, ing, siempre equivale en español a la terminación ando o yendo. Esta idea generalizada trae frecuentes errores. Así que pongamos atención. Y la verdad es que en general no es conveniente aprender con la idea de traducir.